Bueno, para el test que van a tener que hacer, sobre todo Gab, que lo teníamos pendiente, yo les dejé ahí como 5 videos o 4 videos que tienen que ver. Y lo que van a hacer para poder hacer la evaluación de test, van a ingresar mejor a hacer campus y van a seleccionar este que está acá, que es el TOGAF 9.2, y vamos a seleccionar el nivel 1. Sí, ese ya trae un simulador. Nosotros vamos a ver la parte gratuita. Cuando ustedes seleccionan y les dicen si quieren ver la parte gratuita para ver el demo, ustedes dicen que sí, porque se trae un simulador. Ustedes se registran, ya sea con la cuenta de Google, Facebook, con la que ustedes quieran. Una vez ingresen ahí, van a tener esto, que es lo mismo que yo les mandé los videos. Ustedes pueden ver los videos de aquí o saltarse si es que ya vieron los otros. Lo que interesa es que ustedes hagan este quiz. Son 12 preguntas. Todos los videos que yo les pasé responden a estas preguntas. Es más, por ahí hay un video que tiene las respuestas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es ingresar acá, ¿sí? Y van a pasar el quiz. El quiz que ustedes van a, para que les valga los 5 puntos, tienen que pasar de los 70, ¿sí? Para que puedan ganar. Lo que van a hacer es, una vez tomen el examen, que va a ser este quiz, toman el screenshot que les va a salir al final. Y ese screenshot es el que van a subir en la actividad. ¿Hasta cuándo tienen para subir lo del proyecto o lo de la entrega final que presentaron hoy? Lo del ESB y lo del test tienen hasta el día lunes. Ese es uno. Y por ahorita les voy a mostrar también lo del OSB. Sí, José Miguel. Mi ingeniera, disculpe que la interrumpa, pero no vamos a exponer. Ustedes dos que faltan, grupo 1 y grupo 2, van a grabar el video y lo adjuntan al link, o sea, adjuntan el link a la plataforma. O sea, suben su documento y en los comentarios colocan el link. Y yo se los califico ahí por la hora. Muy bien, gracias. Sí. Si lo publican en YouTube o me mandan el link de Ha quedado, Drive, como ustedes quieran. Este sería grupo 2 y grupo 1, son los únicos que no pasarían. ¿Cuándo lo tienen que subir? Mañana. Si no lo suben hoy, mañana. Tienen hasta mañana para subir el video. Ese es uno. Lo otro que ustedes tienen que trabajar es que yo les subí en la plataforma el video. Listo, por ahí me van a decir que porque tengo miles de pestañas abiertas, pero bueno. Bueno, ustedes ahorita que vayan a ver la actividad van a encontrar el documento de pasos, van a ver el video y vayan de una vez al minuto 54:28. Ahí están los pasos para poder hacer. Es lo mismo que está aquí en el documento, solo que ahí se explican los pasos, paso a paso. ¿Qué van a entregar? Los pasos de creación del flujo, que son como 4 pasos. El screenshot desplegado del flujo en el toolkit y el screenshot de que le respondió ya sea en Postman o en CVUI el servicio. Fecha de entrega es el 11, se entrega de forma individual y lo van a colocar en un documento llamado este. Aquí está el script, ¿sí? Y aquí está el ejemplo de cómo utilizar Postman. Eso ya está, entonces lo pueden hacer desde allá y lo entregan el 11 de octubre. Eso sería el demo. Y la entrega final, pues suben el documento como lo tengan. Si lo tienen consolidado en un documento, de Word o en la PPT, si tienen todo, pues lo suben, ¿sí? Y la presentación de hoy vale 15 puntos. Así como los que no presentaron hoy, sí tienen que subir por lo menos el video. Sí, pues ya tienen toda su documentación, la suben mañana de una vez para tener la otra parte. La entrega final vale 30 puntos. O sea, los que ya presentaron ya tienen los 15 puntos. Y ahí va incluido las preguntas que van haciendo. Lo que sí les pediría es a los chicos que van a subirlo mañana, es que el grupo, por ejemplo, al grupo 2, el grupo 6 y el grupo 5
les van a mandar observaciones, las mismas que hicieron, porque esas son parte de la evaluación. Y para el grupo 1 sería el grupo 4 y grupo 3 quienes estarían dándoles los comentarios y observaciones. O sea, a ellos ustedes deberían de mandar el link. O es más, manden el link de lo que van a publicar en el grupo del WhatsApp, aparte de que lo van a subir aquí en la plataforma, para que les puedan mandar sus comentarios. Sus comentarios se los pueden colocar en el WhatsApp. Ahí yo se los voy a tomar y se los voy a calificar. O si lo van a colocar en YouTube, colóquenselo en el comentario. Pero la cuestión es tener los comentarios, porque son algunos puntos que yo les estoy dando por esos comentarios. Y aquí está el test de arquitectura, la entrega final y el software. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en la plataforma? Es esto. ¿Ustedes le van a tomar screenshot a esto? Sí. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Y aquí está el código. Lo que yo les mandé es copy-paste. Ustedes lo pueden reemplazar directamente. Obviamente van a cambiar los datos, no van a colocar los míos, sino que van a colocar sus datos personales como tal. Y ustedes estarían utilizando SOAP. Este es SOAP. Yo aquí le mandé unos datos de ejemplo y me respondió lo que debería de responder. Este es el otro screenshot que ustedes deberían de tomar con sus datos personales. A esto que le van a agregar, agréguenle unos 5 campos más con datos personales de ustedes. Carnet, nombre completo, edad, salario, lo que quieran, ahí lo colocan. Y eso es lo que deben de colocar. Solo se les pide el screenshot de esto, ya sea este es Postman o SOAP UI, y el screenshot de este, el del broker, que sería este. Perdón, este, del club completo. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Me genera, ¿hasta cuándo tenemos para llenar el 11? El 11 es el día final, porque tengo que entregar notas el 12. Ah, ya, para el test que usted mencionaba. Sí, el 11. Sí. Ya tienen el archivo ahí en internet, no se preocupen. La presentación del grupo, pues sigue siendo siempre el que encabeza el grupo, el que la sube, ¿va? Para todo. Correcto. Gracias. Por ahí vi que había un compañero que estaba un poquito enfermo, entonces ahí le pediría favor, si él sigue así, que alguien más del equipo pueda subir. No. Ingeniera, ¿cuántas capturas tenemos que mandar? Disculpe. Dos. Para el examen solo es uno. Lo que les dé el resultado. De la práctica. Son dos. Solo el screenshot que les mencionaba de la respuesta del servicio en SOAP UI o en el POSMA. Y el screenshot completo de lo que están viendo en pantalla. De esto. Ah, bueno, gracias. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ver? Yo voy a ver esta parte de aquí. Esto a mí me dice realmente el nodo, si es que se los creó o no. Si tienen algún problema, háganlo en una máquina virtual. Si no les da problema, pues lo pueden hacer únicamente.